Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en la terraza del de la posada del convento Mercedario. Un lugar muy entrañable, un lugar precioso. Os vamos a mostrar las vistas que se ven desde aquí. Y bueno, hemos elegido este entorno porque desde aquí tenemos una amplia visión de Ayamonte y además desde este lugar pues sale una de las hermandades que será la del Lunes Santo y desde la iglesia de la Merced. Bueno, pues desde aquí queremos deciros que tanto Ayamonte interesa con la colaboración del Ayuntamiento de Ayamonte. Vamos a estar muy pendientes de la Semana Santa. Os vamos a llevar directos. Vamos a hacer no todo el recorrido, pero vamos a hacer pequeños tramos. Vamos a vivir la Semana Santa, vamos a hacer entrevistas. Espero que estéis muy pendientes porque quiero que disfrutéis con nosotros, como nosotros disfrutamos de esta Semana Santa tan importante para esta localidad que es Ayamonte. Bueno, pues está con nosotros José María Mayo, que es primer teniente de alcalde, y vamos a hablar con él de la Semana Santa. Hola, ¿qué tal, José María? Hola, Marina, ¿qué tal? Encantado. La Semana Santa, ¿qué importancia tiene para Ayamonte? Ahora, recientemente, la han nombrado como la mejor Semana Santa de España, o sea que es un reconocimiento. Es un portal de viaje. Vamos, está dentro del grupo de Sexta Noticia, la Sexta Noticia, a nivel nacional, es una entidad importante y la verdad que hemos tenido la suerte, bueno, la suerte, nos lo merecemos, ¿no?, de que hayamos sido designados la Semana Santa más bonita de España este año. El año pasado creo que fue Zamora. Y en esos niveles nos movemos, eso está muy bien, desde luego. ¿Esto puede provocar un boom de Semana Santa? ¿Hay alguna previsión? Porque todavía, bueno, aunque ya estamos inmersos en la Semana Santa, ya tuvimos el Viernes de Dolores y estamos a poco del Domingo de Ramos. ¿Hay alguna previsión de cuánta gente puede venir? No. Bueno, no hay una previsión exacta. Sí sabemos, en Andalucía, desde luego, las previsiones que se manejan son un incremento de visitas, sobre todo de turismo nacional. Ayamonte, como sabe, tiene unos parámetros distintos. Aquí tenemos un turismo un tanto diferente incluso al del pueblo de nuestro entorno. Lógicamente todos compartimos ese sello de destino de turismo vacacional y nacional sobre todo, pero además nosotros tenemos una importante cuota de turismo portugués, británico y de otras latitudes que en otros pueblos de nuestro entorno no hay. Entonces nosotros no regimos por los mismos parámetros, pero sí es un indicativo. Si en Andalucía las previsiones son que esa afluencia de turistas, de visitantes, va a sufrir una importante subida, nosotros evidentemente nos movemos también en ese escenario, ¿no? La Semana Santa, la verdad, que implica el que sea una gran responsabilidad y para un equipo de gobierno que estáis, pues, ya, bueno, dentro de poco hará el año, ¿no? Pero un año es poco tiempo, aunque ya estuvisteis anteriormente, un año es poco tiempo para una labor de tanta envergadura como la Semana Santa. ¿Cómo han sido los preparativos? ¿Hay tensión? Como tú has dicho antes, nosotros ya tuvimos en otra etapa, además yo desempeñé esas mismas funciones, esa misma responsabilidad desde el punto de vista de la seguridad, de ser el concejal en su momento de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, y repito este año, uno de mis cometidos, entonces ya tenemos experiencia. Incluso en el otro ejercicio tampoco, no teníamos la experiencia que tenemos hoy, y aún así pues también lo hicimos, creo que razonablemente bien. Pero por una razón, no solamente porque por la trayectoria profesional de cada uno, en este caso la mía, a lo mejor nos da una base más sólida para afrontar un evento de esta magnitud sin asustarnos demasiado, la verdad, pero como te decía, hay un elemento fundamental que hace que sea todo mucho más fácil, y es que la tradición, la importancia que ha tenido la Semana Santa en Ayamonte, hace que las hermandades también tengan una experiencia importante a la hora de organizar sus cortejos, desde el punto de vista también, como no, de la seguridad, aparte por supuesto de la formación de su cortejo, como poner una hermandad en la calle, la responsabilidad que eso conlleva. Desde ese punto de vista también tiene una experiencia importante, colabora muchísimo y hace que el trabajo del ayuntamiento pues sea realmente mucho más fácil. Nosotros, antes de preparar la Semana Santa, como otros eventos también de importancia, en este ayuntamiento además lo implantamos nosotros porque no se hacía antes, lo que son las llamadas juntas locales de seguridad, que es una reunión, digamos, de
todos los actores que pueden intervenir de una manera u otra, de forma más o menos directa, más o menos tangencial, en la Semana Santa, desde las propias hermandades, obviamente, y el ayuntamiento, de las distintas áreas y departamentos del ayuntamiento que se ven involucradas, pero también bomberos a nivel provincial, bomberos, guardia civil a nivel de comandancia, aparte de la compañía y el puesto de Ayamonte, policía nacional, por ejemplo, algunas cuestiones de extranjería que puedan tener relevancia, la unidad escrita de policía autonómica también están presentes, es decir, y protección civil, por supuesto, como área también más del ayuntamiento. Y claro, en el seno hay unos trabajos preparatorios y después esa última reunión de la Junta Local de Seguridad, pues se ponen con todos los trabajos, con toda la documentación que tenemos, con todos los recorridos, todas las incidencias. Siempre hay imponderables, pues ayer por ejemplo estábamos comentando hace un momento uno, siempre puede haber un incidente, pero bueno, la capacidad de respuesta de todo el dispositivo creo que es buena, así que podemos estar muy tranquilos de que los ciudadanos, que es lo que se tienen que dedicar, que es a disfrutar de la Semana Santa, no se fijen bien en ese trabajo previo que hay. Porque fíjate, el área mía es un área muy desagradecida en el sentido que te voy a comentar. Cuando funciona bien, y cuando funcionamos bien, no se entera nadie. O sea, la clave, cuando se funciona bien, cuando el área de limpieza funciona bien y todo, pues todo se ve limpio, tal y cual. Pero cuando el área de seguridad funciona bien, y todo está seguro, toda la gente se dedica única y exclusivamente a disfrutar, no se percibe que haya un trabajo detrás que haga eso posible. En ese sentido, muy desagradecido, en ese sentido. Por otra parte, obviamente, si todo sale bien, como es lo previsible y como estamos seguros que saldrá, pues evidentemente para nosotros también es un motivo de satisfacción. Estamos realmente para eso, para que la gente se dedique única y exclusivamente a disfrutar de nuestra magnífica Semana Santa y no se tenga que preocupar de otro tipo de cuestiones. Además, yo tengo que agradecer la labor que realiza Protección Civil, porque ayer en la procesión del Viernes de Dolores, de la Humildad, tuve un pequeño incidente que no lo voy a contar porque no me apetece, pero bueno, ahí estuvo Protección Civil, que les quiero dar las gracias porque estuvieron muy pendientes. Es increíble cómo se hacen un equipo y procuran que todo vaya en orden, y si hay algo que se sale, están pendientes de todo. Y además, si me permite, a mí me gustaría destacar particularmente Protección Civil, la labor que hacen, por una sencilla razón. Nosotros lo vemos con uniforme, parece que es personal del ayuntamiento, que lógicamente tú pagas como lo típico, yo pago mis impuestos y tengo derecho a... Bueno, Protección Civil son todos voluntarios, casi, prácticamente todos son voluntarios. Es decir, hay un componente vocacional y de servicio muy importante, que no es su profesión. Ellos tienen su profesión ahí en Protección Civil. Perdón. Hay médicos, hay auxiliares sanitarios, hay personal con experiencia y que tiene su profesión en la medicina, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la protección, pero aquí los servicios de protección civil lo prestan voluntariamente, y eso de luego hay que subrayarlo. Y me gustaría, y te agradezco que me des la oportunidad también de agradecer a la Protección Civil el trabajo que hacen, porque lo hacen de esa forma altruista encima, que es un plus a la gran labor que hacen y que desarrollan, y que nosotros nunca estaremos suficientemente agradecidos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de novedades que se han incluido este año, porque, por ejemplo, habéis dedicado una concejalía con Marta Ortega para Semana Santa, también para Carnaval. Habéis querido darle la importancia tanto a los carnavales como a la Semana Santa. No es una cuestión tanto de importancia, realmente en Ayamonte, y eso lo tenemos muy, muy claro, cualquier asociación de barrio que desarrolle una iniciativa, un acto, por pequeñito que sea, para nosotros es exactamente igual de importante. Todos los ciudadanos tienen derecho, lógicamente, a tener actividades. Creo que eso nos enorgullecemos como ayuntamiento, y como ayuntamiento me refiero en el más amplio sentido del término, de todo el conjunto de los ayamontinos, ¿no? De todos los ayamontinos. Si hay una sociedad que es viva, que tiene iniciativa, a nosotros nos parece eso muy importante. Unas son más con más público, otras son con menos público, unas son más ambiciosas, otras son más modestas, pero todas son importantes. El hecho de que se determine o se haya señalado una concejalía expresamente para Semana Santa y expresamente para Carnaval es única y exclusivamente derivado de la complejidad que tienen estos eventos. El Carnaval se extiende por mucho tiempo, afecta a muchas áreas del ayuntamiento, desde servicios, lógicamente, obras, parques y jardines, que también influye muchas veces a descentrar determinados espacios, por supuesto policía y protección civil, e incluso licencia, porque hay actuaciones, hay servicios
de hostelería incluso extraordinario, que son complementarios, que necesitan de un trámite administrativo del ayuntamiento. Entonces, tiene tal complejidad que nos parecía que era importante y mejoraría y redundaría en que todo fuera mucho más, mucho mejor coordinado, si hubiera una persona responsable de coordinar esas distintas áreas, que no cada uno funcionaran de forma independiente, sino que hubiera una persona responsable de acumular toda esa información, de trasladarla a los ciudadanos, a las asociaciones, a las hermandades, a ACA, por ejemplo, en el caso de Carnaval, y se encargase de ser la que coordinara toda esa actuación. Pensamos que nuestra compañera Marta era la idónea, pues obviamente el alcalde, nosotros estábamos de acuerdo, no puede ser de otra manera, nuestra compañera Marta, pero es que además ella sí que no tiene experiencia previa de gobierno, ella llega por primera vez, y la verdad es que, bueno, yo también como compañero, la aprovecho también para felicitarla, porque reconozco que pensé que le iba a ser por lo menos el primer año, que iba a ser más complicado, y lo ha sido, lo ha pasado en algunos momentos realmente mal, pero sí, bueno, siempre los compañeros estábamos ahí, sobre todo los que teníamos algo más de experiencia, se lo dijimos, ¿no? Oye, que está tira de nosotros, que te apoyamos, que te ayudamos, te echamos un cable y tal, pero es que lo ha hecho maravillosamente bien para ser su primer año, y la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido gratamente y estamos encantados, y creo que una decisión que tomó el alcalde, que en su momento estábamos de acuerdo, pero los hechos creo que nos lo ratifican de que ha sido un acierto absoluto. Y para nosotros también una tranquilidad, saber que desarrollamos en áreas distintas actividades y que hay una persona que de alguna manera pone un cierto orden, una cierta lógica en todo lo que se hace, orientado hacia un objetivo, pues lógicamente nos da también una tranquilidad, ¿no? Otra de las novedades de este año ha sido el recorrido que ha realizado la Hermandad de la Humildad. Un recorrido nuevo, se han acercado un poco al centro, imagino que ellos tienen sus sueños, su ideal sería poder pasar por tribuna, pero todo eso requiere un proceso, y la verdad que para llevar pocos años, pues es una hermandad que va muy rápido y consigue muchas cosas en cuestión de poco tiempo, ¿no? Mira, esa la hermandad, y permíteme la pequeña inmodestia, por decirlo de alguna manera, José, que todos conocemos, que lo queremos mucho porque es un personaje, el más entrañable sentido del término, es una persona, pues, de, como tú sabes, de urgencias, todo rápido, todo lo que quería hacer una hermandad y ya quería que poco más o menos. Tú fíjate cómo va el misterio. Claro, ¿cómo pero va el misterio? Sí, pero bueno, está bien ese empuje, nosotros, pero yo me acuerdo yo que, por eso te decía la inmodestia, yo le dije en su día y le vaticiné. Digo, mira, el principal patrimonio que tiene una hermandad, no te digo que siempre es la gente, las personas, eso es lo principal. Si tú tienes eso, a partir de eso, de ese pilar, ya construyes todo lo demás. No lo hagas al revés. Y ya verás cómo, cuando vayas teniendo gente que se vaya involucrando con las ganas que tú tienes, con el entusiasmo que le pones a todo lo que hace, verás tú cómo. Y el tiempo creo que también me dio la razón, porque la hermandad que nació con mucha modestia, como toda la hermandad, evidentemente el día a día de una hermandad conlleva un trabajo importante, necesita recursos, los recursos necesitan trabajo, los trabajos necesitan manos y cabeza, y no es fácil. Ayamonte tiene una población de 20.000 habitantes, tenemos 10 hermandades en Semana Santa, bueno, no es fácil sostenerlo. Y como te decía, el tiempo de la razón, porque él ha conseguido con ese entusiasmo, con esa forma de ser tan peculiar, vamos a dejarlo ahí, que tiene, pero que sin embargo acaba engatusando a todo el mundo, porque todo el mundo acaba haciéndose querer. Pues, verdad, es que algunas veces digo, pero te entra ganas de matarlo, ¿eh? A mí también me entra ganas de matarlo. Yo, pero ¿qué tiene para atrapar otro a lado, la gente? Pero por otro lado es una persona absolutamente desinteresada, generosa, hasta decir basta, y dentro de ese carácter peculiar que tiene, la verdad es que al final todo el mundo se acaba dando cuenta del enorme corazón que tiene y que le pone a todas las cosas por los demás, siempre por los demás. Y él ha conseguido que la hermandad sí tenga lo que yo le decía que debería ser prioritario, y creo que al final pues lo vio también y lo tiene. Y es que ha conseguido una barriada tan grande, tan amplia, tan populosa como el Salón, que le faltaban elementos de identidad quizá por el hecho de ser una barriada muy nueva, y él ha conseguido que la propia hermandad sea un elemento identitario de la barriada, y ha conseguido que aglutinar a mucha gente joven, muchos chavales jóvenes, y la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, y la verdad es que también es para alabarlo. Las hermandades son entidades que tienen vocación centenaria,
su intención o la intención con la que nacen es la pervivencia, obviamente. Aquí tenemos hermandades porque tienen casi 5 siglos de historia, ¿no? Y entonces no hay que tener tanta prisa, todas las cosas caen por su peso, y yo creo que él en muy poco tiempo ha hecho un trabajo extraordinario, ha sacado adelante una hermandad de donde no había nada, una hermandad que ahora mismo pues lo que es, que creo que es más que digna, por decirlo de una manera, y la verdad es que para felicitarlo a él, para felicitar a toda su junta de gobierno, a toda su gente, los que han estado ahora, los que han estado antes también. Y con el tiempo todo se va consiguiendo. Ese sueño que tiene ella, eso se consolidará y se hará, porque hay que madurar las cosas y tal, y que se vaya asentando, que es la forma de que después los proyectos sean más firmes, y se asienta sobre cimientos sólidos, y eso es lo que le está pasando a ellos, y creo que tienen motivos para sentirse más que orgullosos ellos y los ayamontinos de ellos. Qué bonito fue ver a nuestro Señor de la Humildad en su paso por las calles del centro de Ayamonte. Sí, hombre, le hicieron una petalada preciosa en la calle de Juan de Zamora. Y al principio recordarás que tenían poquita gente, el cortejo era para ver la cantidad de gente que arrastraba, y eso evidentemente es porque hay un trabajo importante detrás, ¿no?, de seriedad, y la gente responde, Ayamonte responde. Tenemos una Semana Santa que está todo el mundo pendiente de las previsiones meteorológicas, y la verdad es que todavía no se sabe bien, porque hay tanto comentario de que puede ser una buena Semana Santa como comentario de que va a haber lluvias. Lo que tiene el que Jesucristo decidiera morir en primavera es que la primavera tiene estas cosas aquí en esta zona del mundo. Y es que las primaveras son imprevisibles en cuanto al tiempo, en cuanto a la lluvia. Es un elemento más de la propia Semana Santa. Te decía hace un momento que las hermandades tienen vocación de permanencia, ¿no?, de consolidación a través de los siglos. Y un año pues no deja de ser un pequeño hito. A veces, pues, yo he sido el hermano mayor de una hermandad, sabemos lo mal que se pasa cuando te encuentras con la indecisión de no saber si salir por el tiempo o no, o cuando directamente ya no sales porque es inapelable. Pero bueno, la hermandad es mucho más que una salida profesional. La hermandad es una vida todo el año, es un conjunto de hermanos que en torno a una fe y a unas convicciones pues trabajan juntos para ellos, para desarrollar eso y para los demás. Y bueno, pues al final por ese momento se supera. Desde el punto de vista de un cofrade, desde el punto de vista del turismo, pues bueno, la Semana Santa tiene una particularidad con respecto al verano, y es que cuando muchas veces se decide el destino en los últimos días, son, no deja de ser una semana de vacaciones, la mayoría de veces menos, 4 o 5 días, y a veces en función del tiempo la gente pues decide cambiar el destino y tal. Bueno, eso es un imponderable que también con el que trabajamos, pero bueno, yo creo que la asistencia va a ser buena. Forma parte de la Semana Santa el estar, como decíamos antiguamente, llamando a faro a ver si viene la lluvia o no. Ahora a lo mejor lo que tenemos... Está integrado ya. Tú sabes lo que nos pasa ahora, Marina. Yo creo que es lo que tenemos, un exceso ya de información. Entonces, con tanta información que tenemos, ya hacemos previsiones. Antes nos poníamos en la puerta, media hora antes, en la puerta de la iglesia, a mirar. Para Portugal, las nubes vienen, no vienen. Mira, ahora desde aquí se ven perfectamente, ¿eh? Estamos en una atalaya magnífica para eso. Ahora no, ya una semana antes, 2 semanas antes, ya tenemos un montón de información de isobara, de dana, de un montón de términos climatológicos. Y claro, pues a lo mejor ya especulamos y nos estamos preocupando antes de tiempo. Bueno, yo soy optimista, creo que tendremos una buena Semana Santa. Si hay algún día que pueda... El año pasado fue buenísima. Si hay algún día que nos podemos asustar un poco, bueno, intentaremos rezar un poquito para que no se nos estropee el día, pero bueno, hay que mirarlo con optimismo. La gente tiene muchísimas ganas de Semana Santa. Sí. ¿Tú sabes dónde yo lo noté? En el traslado de Padre Jesús desde El Salvador. Bueno, por la mañana yo no estuve por la noche. En el traslado desde El Salvador hasta la Capilla del Socorro. Fue impresionante. Era una marea de gente. Es increíble. La Semana Santa, hombre, no es, a lo mejor no es el momento ni el escenario para profundizar mucho más, ni tampoco soy yo la persona idónea para hacerlo. Pero la Semana Santa, evidentemente, es un componente religioso que es obvio, es la razón de ser de todo y es fundamental. Pero aparte de eso, también tiene un elemento cultural importante, y en torno a las hermandades, y en Ayamonte así lo percibimos, a las hermandades de Semana Santa, pues se aglutina todo el pueblo, toda la tradición, es donde nos reflejamos, donde nos sentimos, donde vemos nuestra identidad, ¿no?
La persona, por eso también hacéis vosotros el trabajo que hacéis tan importante en Ayamonte, que nunca tampoco estará suficientemente agradecido. Personas que toda la vida han compartido pues esa devoción que tienen por su imagen y la han acompañado todos los años, pasan los años, se envejece, a veces la salud no acompaña y ese año que no puede salir como siempre ha salido a acompañar a tu imagen, pues vosotros se lo lleváis a casa y eso es un trabajo que hacéis importante. Importante, como te digo, porque todos los ayamontinos en otras poblaciones pues verán esos rasgos de identidad en Rocío, en Almonte por lo menos lo verán más en el Rocío o en otro sitio lo verán en otras cuestiones. Aquí en Ayamonte lo vemos, nos sentimos muy identificados porque es nuestra identidad, la Semana Santa, y en torno a la Semana Santa pues la vivimos con esa intensidad, porque es que la Semana Santa somos nosotros. Nosotros somos los que hemos hecho esa Semana Santa de esa manera, de esa forma, y aparte, como te decía, de ese elemento religioso fundamental, no tendría sentido si no fuera así, pero hay ese elemento cultural, ese elemento sociológico incluso, que explica por qué en Ayamonte nos volcamos tanto con la Semana Santa, ¿no? Pues vamos a dar pequeñas pinceladas, porque si no nos enrollamos un montón los dos, vamos a dar pequeñas pinceladas de cada una de cada uno de los días. Del Domingo de Ramos, que seguramente esta entrevista la subiremos mañana, o sea que ya habrá sido la procesión. Tenemos la entrada de Jesús triunfante. A mí la importancia de ese día casi es ver a los niños esa ilusión, ese entusiasmo, porque en ellos es donde está el futuro de la Semana Santa y el futuro de las creencias. Todos los cofrades han pasado por el Domingo de Ramos, menos yo nada más mi pregón hice alusión a eso, por una serie de razones que no vienen al caso extenderse en ellas. Nunca salí de niño en el Domingo de Ramos, una espinita que yo tuve, ahora soy hermano de la hermandad, pero cuando niño nunca llegué a salir, pero sí, generalmente todos los niños han empezado siempre en la mulita y eso ha sido por una fábrica de cofrades. La mulita que también por los avatares del tiempo, que era una hermandad muy, muy, muy humilde, retomamos la idea que desarrollábamos antes en relación con la humildad, la hermandad de la mulita era una hermandad muy, 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 muy humilde. Y sin embargo hoy día es lo que es, se ha consolidado de una manera tremenda, hace una labor social espectacular, una cantidad de hermanos tremenda, unos pasos de mucha calidad. Y la verdad es que una hermandad señera hoy en la Semana Santa de Ayamonte como la Mulita, bueno, pues ha tenido ese desarrollo y esa consolidación a través del tiempo. Así que mañana esperemos que podamos disfrutar, como decíamos, que el tiempo nos deje disfrutar de esa magnífica hermandad en la calle. El Lunes Santo, que a mí me ha encantado, por ejemplo, pues han estrenado marcha, tras su dulce mirada, una marcha preciosa que interpreta la agrupación Cristo de la Buena Muerte. Tienen dos bandas, una hermandad muy señera, tienen a su Jesús cautivo, que es venerado por muchísima gente, tiene muchísimas promesas. Además, de hecho, estamos en un sitio que tienen preparado para esa noche un evento especial, porque esta, es que esta terraza es un lugar privilegiado. Además, para ver la salida, la entrada. A quien quiera venir, no tengo yo la información en este momento, pero creo que hay una cena incluso que puedes, por un precio razonable, pues ver la salida y la recogida en este sitio que es privilegiado, ¿no? O sea, que aquí... Es que tienes ahí Felipe Hidalgo. Que eso, el paso por esa calle es impresionante. Es otra hermandad que también es de las más jóvenes, aunque parezca que ha estado toda la vida ahí, en realidad también después de resucitado y humildad, por supuesto, que es la más joven de las que procesiona, la siguiente a continuación es ella. Y sin embargo, pues también se ha acrisolado de una manera espectacular con un trabajo extraordinario. Ellos recogían cartones para sacar dinero, o sea, han llegado a hacer de todo con un trabajo tremendo. Y para tener la hermandad que hoy tienen, una hermandad también magnífica, hace un trabajo además con niños, con enfermos de oncología, niños de hospitales de Huelva, y hacen un trabajo extraordinario. Todas las hermandades lo hacen, pero en particular esta hermandad del Lunes Santo hace una labor extraordinaria en este ámbito, ¿no? Sobre todo de los niños. Y también esperemos, pues, que la climatología también nos lo permita disfrutar de ellos, ¿no? Has mencionado un tema que a mí me gusta mucho destacar, y es la labor que realizan de obra social las hermandades, porque muchos se piensan que todo es la salida y la exposición a la calle, pero no es solo eso. Hay de hecho, las hermandades, en el origen de las hermandades está eso. Realmente en una época, las hermandades han tenido distintos orígenes,
desde incluso desde la asociación gremial, pero también hermandades que se creaban habitualmente para donde el Estado, que entonces no existía como tal, el concepto que tenemos de Estado, de país, no existía, no te daba, por ejemplo, tú morías, no tenías, te enterraban en el campo santo de la iglesia, como de aquella manera. Bueno, pues las hermandades se intentaban, pues a sus hermanos, pues intentar los gastos funerarios, la cera, las cuatro cosas, los gastos, eso, pues eso, ayudar a sostenerlo. A las personas que no tenían asistencia médica, pues le daban un servicio que puede haberse, darse en un siglo XVI, XVII, hay que entenderlo en ese contexto. Las hermandades surgieron como entidades de apoyo mutuo y de socorro mutuo y de colaboración mutua y de solidaridad mutua. Eso está en el origen de casi todas las hermandades y esa esencia no la han perdido nunca. Evidentemente, como concebimos hoy los servicios sociales, los derechos sociales, pues no tiene nada que ver como se concebía en el siglo XIX y mucho menos en el siglo XVI. Pero en esencia hay un hilo conductor y las hermandades nunca se han separado de él. O sea, no es una justificación que necesiten las hermandades, que a veces parece que hay quien está interesado en interpretarlo así. No es una justificación que tienen las hermandades para de alguna manera, valga la redundancia, justificar su existencia hoy día en un evento religioso, con paso por la calle. Bueno, en algunos sitios se puede ver, alguien lo puede ver o percibir como algo anacrónico. No es una justificación, es que las hermandades siempre en su propia génesis, en su propia razón de ser, ese elemento de colaboración, de cooperación con los hermanos propios y con los que no son hermanos, porque lógicamente en el sentido de la caridad cristiana pues te obliga de alguna manera también a ayudar, a socorrer al que está más desfavorecido, a que tú, pues evidentemente eso siempre lo han tenido las hermandades y hoy lógicamente continúa adaptado ya lógicamente a los nuevos tiempos. Hay ley de protección de datos, tú no puedes estar facilitando los datos de las personas con las que colabora, hay unos pautas que determinan las leyes. Bueno, hay una adaptación a los tiempos, a los nuevos tiempos, pero evidentemente siempre con ese hilo conductor que las hermandades siempre han tenido. Pues vamos al Martes Santo. A mí me encanta el Martes Santo, bueno, aparte por toda la belleza del misterio que lleva, de la esperanza del mar. Aparte de eso, me gusta también por la vinculación que tienen con la barriada de Punta del Moral, con los marineros, esa conexión. Recientemente estuve en el certamen de saetas de Punta del Moral y muchas de las saetas que se cantaban se le cantaban a la esperanza del mar. La importancia también de los saeteros, qué valor tenemos aquí en Ayamonte, hay gente muy buena. Y bueno, me he ido un poco del tema del Martes Santo, pero he querido destacar esos puntos. El Martes Santo también es otra hermandad que también, si nos remontamos 20, 30 años, era una hermandad también muy humilde y también tenía un crecimiento importante y además con muy buen gusto. Ahora mismo nos parece que el paso que tenían antes hace muchísimo tiempo, no, hace poco tiempo, y además está suponiendo un esfuerzo para la hermandad importante. Es una hermandad de luego de las que también en los últimos años ha tenido una progresión extraordinaria en todos los sentidos y también desde luego alabar el trabajo que han hecho las últimas juntas de gobierno porque han tenido una continuidad, eso es importante. A veces en una hermandad cuando se suceden juntas de gobierno pues unos criterios se sustituyen por otros, se abren otras vías distintas y a veces más con más acierto y otras veces con menos. Pero en la hermandad del Martes Santo creo que ha habido una cierta continuidad de criterios y eso es importante para que los proyectos también se consoliden y ese resultado pues yo creo que está ahí, ¿no? El año pasado estrenaron El Soldado Romano y están ahora mismo todos sus esfuerzos, creo, si no falla mi memoria, de que están pendientes del dorar el paso, claro. Que lo está realizando Manuel Rodríguez. Había una chirigota de Cádiz que decía que ve que no se explicaban ellos cómo la Semana Santa, que todos los años no cambian el repertorio y todos los años un pelotazo, decían, ¿no? Y bueno, partía de un silogismo porque en realidad no todos los años no cambian de repertorio, sí cambian de repertorio. De hecho, la Semana Santa, sobre una base principal de la fe, en unas imágenes, en unas advocaciones determinadas, pero sí tienen una evolución importante, una adaptación a los tiempos y además sorprende que incluso manteniendo una tradición de siglos como se mantienen en Ayamonte y aún así las hermandades de Semana Santa hoy día pues tú las ves modernas. He dicho que algunos en otras latitudes pueden pensar que es algo anacrónico, pero no, sabía adaptarse perfectamente a los tiempos y también eso es digno de,
de elogio. Yo me acuerdo que en los años 90 hice un reportaje con una revista de tirada nacional sobre la Semana Santa de Sevilla, y me acuerdo que en aquel momento, no sé qué, en Madrid, el redactor jefe, que era responsable de darnos el ok al reportaje, decía, pero bueno, la Semana Santa, y era la Hermandad de Pasión, fueron los primeros que sacaron una tarjeta de crédito en la que una parte de la comisión que cobraba el banco la cedía como donativo a la hermandad. Y eso, una tarjeta de crédito, una hermandad con la imagen, eso en Madrid les parecía una cosa, pero ¿esto qué es? Claro, ustedes ya habéis creído que es la Semana Santa. Bueno, tiene una capacidad de adaptación a los tiempos importante. Pues sí, la verdad que sí. Mencionaba lo de Manuel Rodríguez, que está adorando el paso, y me encanta la cantidad de artistas, de artesanos, de todo que hay aquí en Ayamonte. Y me gusta que las hermandades, y yo creo que una de ellas es la que apuesta también el Martes Santo, por los artistas, escultores, pintores de aquí de Ayamonte, para sus carteles, para sus imágenes. ¿Te acuerdas que decíamos al principio que de alguna manera en torno a Ayamonte, en torno a las hermandades, Ayamonte se ve reconocido en ella su propia identidad? Entonces la sensibilidad en todos los sentidos que puede tener un ayamontino, lógicamente, va a acabar encontrándose con la Semana Santa por alguna esquina, sí o sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues evidentemente que con la inspiración de las imágenes de la Semana Santa, de la religiosidad, el fervor popular, que además le hace coincidir con la identidad propia del ayamontino en todos los ámbitos de la vida, pues al final esos poetas, hay periodistas que hacen pregones, esas personas que tienen un arte, una sensibilidad para la pintura, pintan algún motivo que para las hermandades, para una iglesia, para una imagen, artesanos, pues que ven que desarrollan esa vocación en el entorno de la Semana Santa, bordadores, tenemos aquí bordadoras también, además una calidad extraordinaria. Evidentemente las manifestaciones artísticas, que siempre tienen que ver con la sensibilidad, pues en alguna esquina o en otra siempre se van a encontrar con la Semana Santa, y eso hace que se retroalimente. Tú desarrollas tu sensibilidad y tu vocación, y la Semana Santa de alguna manera va incorporando ese trabajo de tantísimos artistas, de tantísimos pintores, tantísimos escritores, tantísimos bordadores, tantísima gente vinculada de una manera u otra al arte, que lógicamente tienen trabajo en las hermandades, ¿no? Desde Paco el tallista al propio León Ortega, y bueno, pasando por una cantidad, Pepe Vázquez, por supuesto, ¿no?, imprescindible, como mucha gente, muchos ayamontinos que de una manera u otra siempre han tenido su trabajo. Más reciente, Rafael Oliva, o Germán Franco, que ha hecho el cartel este año. Claro, muchos pintores también que de alguna manera u otra cantan desde el punto de vista de un cartel. Estaba pensando en Oliva por el Miércoles Santo, las cartelas que tiene el Paso de Pasión, que en su día la hizo él, pero de alguna manera u otra, incluso artistas que no han desarrollado su actividad estrictamente en el ámbito de la religiosidad, por decirlo de una manera amplia, y sin embargo, como te decía, en alguna esquina o en otra, siempre se acaban encontrando con la Semana Santa, ¿no? Pues sí, pues llegamos. Propio Florencio, aquella cosa que decía para empezar con los niños, aquellos pasos pequeños que salían desde el Palacio del Marqués, el propio Florencio Aguilera, pues también. O sea, bueno, evidentemente aquí en Ayamonte tenemos mucho arte, y ese arte siempre acaba rozándose de una manera u otra, más o menos intensa, con la Semana Santa. Ahora son muy potentes los fotógrafos, ¿eh? Bueno, todo lo que tiene que ver con la creatividad, la sensibilidad y el arte, todo en sus distintas facetas. Es increíble la cantidad de fotógrafos que hay, de fotografías siempre tan buenas que hacen. Propio Pepe Garcés, que ha sido hermano mayor de esta hermandad del Lunes Santo, junto a la que estamos, pues también ha sido una persona, él y su hijo, que siempre ha estado cámara en ristre, ha recogido un momento imprescindible de la Semana Santa de Ayamonte, que están ahí para la posteridad, pues gracias a ellos. Ha tenido también una tradición. La Semana Santa también es un espectáculo plástico también, desde ese punto de vista, evidentemente, de una belleza, ciñéndolo estrictamente a lo plástico, pues importante, y evidentemente pues eso también estimula la creatividad, ¿no?, en este caso de los fotógrafos, como dices. Pues mencionabas las cartelas de Rafael Oliva, porque también vamos a hablar del Miércoles Santo de Pasión. Pues una hermandad, pues que también Pasión siempre ha sido una de las principales vocaciones. No es que ninguna lo sea, parece que diciendo una de las principales hay alguna que no lo es, todas lo son, evidentemente. Pero todos entendemos perfectamente lo que quiero decir, y coincidiremos, es que Pasión siempre ha sido una imagen
de referencia para el cofrade de Ayamonte, para el creyente de Ayamonte. Una imagen además portentosa de León Ortega, una de las mejores obras que tuvo el imaginero. Y el miércoles santo, que una hermandad que, bueno, que siempre se había salvado un poquito más por aquello de la luna llena de ese día, que hace que sea más difícil que llueva. Bueno, algún año pues también ya ha llovido desgraciadamente, esperemos que este año tampoco sea uno de esos. Una hermandad extraordinaria también, relativamente joven, de los años 40, pero una hermandad que también, por su forma de hacer las cosas a lo largo de la historia, por la propia estética, el buen gusto con el que siempre han desarrollado desde los cultos hasta el propio plan estético de la hermandad, siempre se han regido por un gusto exquisito, y parece evidentemente una hermandad pues mucho más antigua de lo que ya es, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el momento ese de traslado en la propia iglesia. Es que es un momento absolutamente solemne, de un recogimiento. Con esa luz, que casi no hay luz, todo está en penumbra, esa música también elegida con tan buen gusto. Además, es que este tipo de momentos son los que despiertan la sensibilidad, despiertan la fe, que de eso se trata. Las hermandades lo que pretenden es catequesis. Claro, claro, de alguna manera esa, hacer catequesis. Esa es una función que tiene también. Pero incluso yo te decía que la Semana Santa tiene otras vertientes. Desde lo estrictamente plástico, que ya de por sí despierta un interés importante. Mira, en las jornadas de historia hemos tenido durante algunos años personas, investigadores e historiadores, que por una serie de razones, este año hemos tenido también algunas, se han aproximado a la Semana Santa, a las distintas ramas que deja la Semana Santa a la investigación. Por ejemplo, el estudio, por referirme a este año en concreto, el estudio de las actas fundacionales, de las reglas, de las primeras reglas de las hermandades, y eso te dice mucho de cómo era la sociedad del momento, ¿no? Y han sido fruto de investigación. Bueno, pues no todos esos investigadores han sido personas religiosas o creyentes, y sin embargo, la Semana Santa, el fenómeno de la Semana Santa en Andalucía en general, en Ayamonte en particular, pues ha tenido la importancia suficiente como para que personas, incluso que no vengan del ámbito de la fe, al título personal, individual, y sin embargo sí despierta un interés importante, un interés que, como decía, por aspectos plásticos, aspectos históricos, aspectos artísticos. La Semana Santa ha hecho, por ejemplo, que el barroco, como decía, ¿no?, el barroco es un arte propio del siglo XVII en España. Bueno, es que no ha dejado de serlo nunca en Andalucía. Todos los pasos, cuando se siguen haciendo hoy, pues un 80% siguen los cánones del arte barroco, de la retablística barroca. Bueno, pues eso tiene un interés también, y probablemente dentro de 1000 años tenga todavía más interés incluso, ¿no? Entonces la Semana Santa tiene todas esas vertientes, aparte por supuesto la fundamental, que es la religiosa, evidentemente para el creyente tiene ese sentido, pero también se puede acercar uno a la Semana Santa desde otros caminos, desde otras veredas, y seguramente sea objeto de muchísimo interés, ¿no?, para que se acerque con esas inquietudes, ¿no? Lo que yo no sé si alguna vez has hecho un pregón. Sí, en Ayamonte sí. Ya me lo imaginaba, ¿no? Ah, bueno, no. Por lo buen orador que eres. Podría ser que no, pero sí. Por lo buen orador que eres, y además bueno, por bueno, lo que no, te gusta no, la Semana Santa, yo me lo tampoco imaginaba. Tampoco es que sea de del otro jueves, pero bueno, te lo agradezco. ¿Qué te pareció el pregón de Antonia? Bueno, hombre, además muy efectivo, además de Cuchi. Es que es normal, porque una persona que ha estado tan involucrada en la Semana Santa, que yo creo que de forma natural te sale, ¿no? Además, es un pregón. Bueno, hay distintos estilos, no te voy a decir escuelas porque no llega tanto, pero hay distintos estilos en los pregones. Hay unos que son un poco más exaltados en el sentido poético del término, ¿no? Hay otros que son más descriptivos, hay otros que son más evangélicos. Bueno, a cada uno tiene su preferido, el tipo que le mueve más y tal. Este es un pregón que es espontáneo, lo que se me ocurre a mí. Es decir, es que es un pregón que, aunque diga ella que le ha sido muy difícil, en el fondo yo estoy seguro que no le ha sido tan difícil, porque una persona que ha vivido la Semana Santa, que la vive con tanta intensidad todo el año, todo lo que dijo el otro día le tuvo que fluir con mucha naturalidad, porque además todos nos vimos muy reflejados y la vimos a ella reflejada en lo que estaba diciendo. Y hubo momentos emotivos y, bueno, un detalle que me gustó muchísimo, esa, porque aquí la saeta ayamontina, que es una saeta que, como todas las saetas normalmente por martinetes, por segrillas, están apoyadas mucho en palos de flamenco,
La saeta llamontina entronca con una tradición de la saeta mucho más antigua y que no tiene que ver con el flamenco, es muy anterior incluso a la eclosión del flamenco. En Puente Genil hay un tipo de saeta muy parecida a esta nuestra. Esta es la saeta que surgía pues como un canto leve, pero una oración hecha música, pero muy leve, sin adornos, sin florituras, sin cambios de tesitura, manteniendo un timbre casi de letanía. Y esta, la saeta llamontina, aunque no pueda ser tan, entre comillas, espectacular como las clásicas saetas que normalmente escuchamos en los balcones en cualquier lugar de Andalucía, sí tiene un interés muy importante desde ese punto de vista. Y aquí en Ayamonte era una cosa que ya se estaba prácticamente perdiendo, la mantenía Gaspar, ¿no? Siempre nos acordamos de él como el último ya prácticamente que la cantaba, y su hijo Carmelo, que todavía, yo no escuchaba a nadie que no sea Gaspar o que sea Carmelo cantar una saeta llamontina, y a mí la sorpresa, el choque de que Sergio cantara esa saeta de Carmelo y de Gaspar, haciendo la propia y dándole ese toque personal suyo, ese sello personal que le dio, me pareció un momento histórico. Solamente eso ya justificaría el resto del pregón, por lo menos para mí. Pero la verdad que en ese sentido el pregón estuvo muy bien, ella se abrió como ella es. Todos vimos allí a los que la conocemos, oye, pues el pregón de Cuchi. Si es que no podía ser que de otra manera. Que se imaginaba uno que Cuchi iba a hacer un pregón. Hay personas un pregón que tiene que hacer un esfuerzo para intentar identificarse con un personaje que en ese momento está interpretando, y ella no, para ella surgía todo con mucha naturalidad. Y a veces quizás, fíjate, y es una apreciación personal mía, incluso la veo un poquito atelazada porque no quería, creo que en el fondo tenía, a ver si me voy del texto, a ver si me, y a lo mejor, y creo que lo hizo pues, muy bien, y no tendría que haber tenido miedo ninguno a verse. Pues también hubiera sido bonito si se hubiera soltado. Abierto más todavía. Sí, sí. Yo creo que pero bueno, lo podía estaba haber bastante hecho, abierta. Pero, bastante, pero no, hombre, sí, sí. Muy natural, te digo muy que fue espontánea, muy natural. Sí. Pero había un momentito que lo vi, no, hombre, chiquilla, si esto de aquí, si todos los que venimos a escucharte estamos ya entregados, estamos ganados, porque sabemos lo que. Y eso no se disimula, eso no se puede disimular. Pues llegamos al Jueves Santo, Jesús caído, la amargura, el Templo del Salvador. Imágenes extraordinarias y además, con una historia también interesante y además de barrio. Han tenido, y fíjate, te voy a decir una expresión que es muy fea decirla en Semana Santa, pero han tenido la competencia cercana de Padre Jesús en la vocación de Ayamonte por antonomasia en los últimos 200 años probablemente. Esto también va por épocas también, no en todos los tiempos las devociones son las mismas ni con la misma intensidad. Mira, hay un libro de mediados del siglo XIX, de 1850-51, de un cronista de Sevilla, que hace una relación de las hermandades de la historia, breve relación de las hermandades o breve historia de la hermandad de sangre y luz, que hace un repaso por las hermandades que en ese momento estaban todavía vivían en Sevilla, en esa época. Durante el siglo XVIII hubo una decadencia de muchas hermandades, liberalismo, racionalismo después de la invasión francesa, el siglo de las luces y todo eso. Bueno, hubo una cierta de corriente de rechazo hacia lo religioso, estamos hablando de las desamortizaciones, no solamente la de Mendizábal, otras más que hubo en aquella época. Y las hermandades pasaron por una etapa, dentro de su historia, una etapa complicada. Y en la Sevilla de mitad del siglo XIX, los duques de Montpensier se establecieron en ella. Y bueno, apoyaron, les pareció muy llamativo, venían de Francia, les pareció muy llamativo la Semana Santa de Andalucía, de Sevilla en ese caso. Y se decidieron a apoyarla y a hacer un mecenazgo que fue fundamental para muchas hermandades. Y en ese libro en el que cuenta algunas de las hermandades que perviven en esa época, y las que están vivas, pues por ejemplo, le dedica a los caballos de Santa Catalina, como lo llaman, a la hermandad de Santa Catalina, de la Exaltación, le dedica 5 páginas, porque era una hermandad, y la Macarena le dedica 2. Y la Macarena entonces habla de la riqueza que tenía la hermandad del Dulce Nombre, que tal, pero la Macarena que tenía el palio, que era el de madera pintada de negro. Es decir, también a lo largo de la historia, de la vicisitud de la historia, pues las hermandades tienen una importancia o tienen otra, por las más diversas razones, evidentemente. Y en el caso de la hermandad del Jueves Santo,
ha tenido esa competencia, que yo te vuelvo a decir un término muy feo, pero para que nos entendamos, la competencia entre comillas y sana y fraternal de alguna manera también, pero la competencia con la cercanía de una de las imágenes potentes de devoción potente en Ayamonte como es Padre Jesús. Y sin embargo, a pesar de la cercanía, sí ha sido una hermandad muy asentada en su barrio, que la gente del barrio de la Villa, el barrio quizás más señero de Ayamonte, pues más emblemático de, digamos, de Ayamonte. El más antiguo. El más antiguo, pues reconoce esa hermandad como propia, como suya, con sus altibajos que ha tenido, y como todas las hermandades y todas las asociaciones, a lo largo del tiempo, y de esa competencia con, entre comillas, los subrayos, entre comillas, y marco en rojo, esa competencia con Padre Jesús. La hermandad, pues, como te digo, ha pasado por momentos muy complicados, ha mantenido esos tres pasos, que es un hándicap importante para una hermandad hoy día en Ayamonte, mantener tres pasos con lo que conlleva una banda más, una guardia costalera más, enseres, flores, y sin embargo, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, pues nos ofrece un Jueves Santo maravilloso todas las tarde-noche y como preludio de la madrugada. Y la verdad es que es una hermandad que también merece todos los elogios por parte del conjunto de los ayamontinos, porque han tenido esa y otras muchas dificultades, y sin embargo, a pesar de ello, pues ahí están, ¿no? A mí hay un momento que, bueno, tengo que decir que durante 2 años he estado retransmitiendo la Semana Santa en directo para Canal Ayamonte a través de Wihu y de Primet, y tuve la suerte, este año no lo estoy haciendo, porque también he querido centrarme en Ayamonte Interesa, que los tenía un poquito olvidados, Ayamonte Interesa en Semana Santa. Bueno, pues uno de los momentos que me ha regalado a mí la Semana Santa es ver desde la Capilla del Socorro, porque el cámara se metió y justo pasando en su paso a la amargura, en regreso al templo, y ya casi a punto de salir Padre Jesús y la Virgen del Socorro. Y es que era de una preciosidad. Además, es que la amargura, esa imagen, ese rostro, esa belleza, verla en ese paso. La Semana Santa también tiene esa particularidad. Cada uno tenemos nuestro momento favorito, nuestro momento especial, y ese es nuestro. No es el más bonito ni el más especial, es el nuestro, el que es bonito para nosotros y es especial. Y cada uno, hay momentos que son comunes, y ese que tú estás comentando, yo creo que es común a todo el año montino, un momento muy especial y muy señero de la Semana Santa de Ayamonte, ese paso por la Capilla de Padre Jesús a punto de salir de la amargura, y que además es una Virgen guapísima, y, obra de Pepe Vázquez. Pepe Vázquez era un personaje. Yo estuve paseando con Sevilla con él, haciendo un recorrido por una serie de artesanos y tal, algunos consagradísimos. Recuerdo, por ejemplo, Antonio Martín, que es el autor del retablo de la hermandad de la Ermita de Rocío, de la hermandad Matriz, retablo que yo creo es la obra retablística más importante de los últimos 100 años, con diferencia, y que era un señor la más humilde, y todos le tenían una cosa a don Pepe Vázquez, que estaba en aquel momento retocando, además estaba restaurando un cuadro de Goya para la duquesa de Alba, me acuerdo perfectamente, de su estudio en la calle Feria. Pues Pepe Vázquez era un personaje, pero era un personaje en todos los sentidos del término, como todos los artistas grandes, con sus excentricidades, pero de un genio extraordinario y además reconocido por muchísima gente muy importante en Sevilla, de escultores, imagineros, Guzmán Bejarano y tal, todos lo veían como un maestro. Y yo decía, hombre, este tío, perdóname la expresión, este tío de mi pueblo, ¿no? A mí me encantó eso, pues el autor de La Amargura, y la verdad es que es un trabajo extraordinario. Como te decía, la Semana Santa tiene momentos para que cada uno lo hagamos nuestro, y eso forma parte de su encanto también, ¿no? Pues llegamos a la madrugada, que bueno, Padre Jesús es como el padre de todo Ayamonte. Y además, ¿quién no venera a Padre Jesús? Y aunque no seas creyente, pero esa referencia, esa imagen, es una de las imágenes más potentes. Son muchas cosas por las que cada uno, evidentemente, Cristo es el mismo en todos los días, distintas imágenes, distintas ocasiones. Una hermandad de Armilla, una hermandad de Cieza en Murcia, una hermandad de Sevilla, una hermandad de Ayamonte, cuando tienen una imagen de la Virgen, es la Virgen María. En todos los casos, cuando tiene una imagen cristífera, es Cristo, en todos los casos. Pero la incorporación de esa devoción particular, que a veces
incluso algunos, desde incluso del propio clero, a veces no se entiende demasiado bien que parece. Sí se entiende bien, porque tú te identificas con una determinada imagen, por un momento de tu vida, algo que esa mirada en concreto y no la de otra imagen te ha movido algo dentro. No sabes el porqué, pero sabes que te empuja un poco. Y el mismo Cristo decía que eso de los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Bueno, pues esto es así. Tú llegas a la fe y a la devoción, pues por eso, por esa mirada tal. Cuando hay una imagen, que por las razones que sea, y evidentemente la imagen de Padre Jesús, pues tiene algunos elementos, desde el punto de vista incluso meramente artístico, que sobrecogen, esa imagen, cuando es ese sentimiento, es despertado en mucha gente a la vez, y es común, pues evidentemente surge pues lo que la devoción que hay en Ayamonte por Padre Jesús. Además, pues por una forma que lleva, que hay de portarlo en su salida profesional, que es absolutamente diferente a todo lo que hay por nuestro entorno, que a nosotros nos parece algo natural porque es consustancial a nuestra propia historia, siempre lo hemos visto así, nos parece algo natural, pero a muchos de los visitantes, incluso a cofrades que nos visitan en esa noche, pues les sorprende y les gusta y les parece de una belleza plástica extraordinaria, ¿no? Es que muchas veces vosotros no sabéis lo que tenéis. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí a Ayamonte, que vine hace ya 22 años, llevo aquí 22 años, pues la primera vez que fui a ver a Padre Jesús, me dijeron, Padre Jesús y tal, y yo fui, bueno, yo decía, digo, Dios mío, digo, entre tanta gente, cada vez había más gente, y yo digo, bueno, pues no sé, porque yo vengo una Semana Santa también muy bonita, que es la de Granada, claro, que también es preciosa, y digo, bueno, a ver si me sorprende a mí esto, ¿no? Cuando yo escuché el sonido de las orquestas, a mí eso no se me olvida. Claro. El sonido de las orquestas, el silencio, esa imagen imponente, y además en ese caminar que parece que está caminando encima de la gente, es sobrecogedor. Es sobrecogedor, y evidentemente no es una cuestión que te lo diga alguien de aquí, pues normal, porque es una devoción propia y particular, pero yo creo que es casi objetivo, que sobrecoge con imagen, la propia imagen del Señor y la propia imagen del conjunto del Señor con la gente por las calles de la villa y la forma de llevarlo, ese conjunto, pues sobrecogedor en sí mismo, ¿no? Y por eso llama tanto la atención y por eso tantísima gente en la madrugada de otras poblaciones cercanas y no tan cercanas, pues se acercan a compartir un momento en la noche con Padre Jesús, ¿no? Y con la Virgen del Socorro, hombre, por supuesto, que también tiene una expresión absolutamente, como ese puchero, ¿no? Así, una expresión absolutamente diferente a otras muchas. Hay veces más bonitas, menos bonitas, pero no es una cuestión solamente de belleza, sino es el propio momento que recoge esa imagen, que es de un realismo y que, con el que mucha gente se puede identificar, ¿no? Porque parece que de una manera te empatizas con ese sentimiento de congojo que lleva la Virgen en ese momento, y hace también pues que muchísima gente pues tenga esa devoción por la Virgen del Socorro, ¿no? Pues llegamos al Viernes Santo, que además es totalmente peculiar en cualquier otro lugar de España, ya que procesionan dos santos entierros. Y yo algunas veces, cuando tuve que retransmitirlo, decía, digo, a ver si me confundo, ¿sabes? Porque claro, cada santo entierro tiene su imagen de su Virgen, y cada uno es diferente, pero uno viene de San Francisco, el otro viene de la parroquia de las Angustias, y bueno, ver esa representación, esa doble representación de la imagen, que es lo máximo de la Semana Santa, que es esa muerte de Jesús, aunque para mí el momento más clave es el de la resurrección, personalmente, ¿no? Pero el que más sobrecoge es ver al Cristo yacente. Además, hay un privilegio que hay en Ayamonte, que tiene sus razones y sus teorías incluso históricas, pero en cualquier caso son dos magníficas hermandades que también han sido señeras en Ayamonte, porque se hundía desde el punto de vista litúrico de lo más importante de la Semana Santa, y dos hermandades que siempre se han caracterizado por un cuidado y por los detalles y un cuidado por la liturgia, por la corrección litúrgica. Y de hecho, no en vano, la hermandad del Viernes Santo ha llamado también hermandad sacramental. Y la verdad es que han sido sello de calidad. Pasos como el de Veracruz
o el descendimiento. Tú lo homologas con, me refiero desde el punto de vista de la talla, bueno, por las imágenes, por supuesto, ¿no? Pero por la talla, tú lo homologas con cualquier paso de una gran capital y evidentemente pues es incluso muy superior al de muchas, ¿no? Descendimiento más ancho que ningún paso de Sevilla de momento, entre otras cosas, porque todos los pasos de Sevilla tienen que tener un ancho, si no me equivoco, de 2,41, 2,42 como máximo, porque es el máximo ancho de la puerta de la catedral por donde salen. Si tuviera más anchura no podrían salir, o sea que eso no sé, y el descendimiento es mayor que eso, o sea que es incluso un paso que dentro del canon de los pasos, de los pasos me refiero de la, lo que es la, las andas, ¿no?, de Semana Santa, pues tiene su propio canon y su propia lógica y su propia medida y su propia referencia. En cualquier caso, los dos santos entierros son estilos distintos, una urna gótica, una más barroca con algunos elementos renacentistas, o sea que incluso dentro del mismo momento de la pasión que recogen, pues cada uno tiene sus singularidades, sus especificidades y su diferencia que la hacen que sean dos hermandades que tienen su propia identidad y su propio sello dentro de recoger pues ese momento del entierro de Cristo, idealizado de alguna manera, y que sin embargo, como te digo, no se contradice con que cada una tenga su propio sello, ¿no? La hermandad más antigua es la de la Veracruz. Soledad, claro, Soledad de Veracruz. Sube de la fusión de dos hermandades, pero ahora mismo con regla aprobada y eso es la más antigua. No se descarta que hubiera alguna antes, de hecho a mediados del siglo XVI, Ayamonte, la importancia que ya tenía entonces, es probable que hubiera alguna anterior. Eso el día que coja a María Antonia por aquí, pues seguramente te puede... María Antonia Moreno Flores, seguramente te corrobora lo que para mí ahora mismo es una sospecha. Probablemente hubiera alguna anterior, pero hasta ahora, la más antigua de las que hoy están es la Soledad. Qué buenos historiadores tenemos. Sí, hombre, es que cuando tú tienes estar en el entorno, si tú estuvieras en Nueva York, pues el hecho de ser historiador pues te motivaría a irte a Egipto o irte a Italia. Pues no te va a quedar Nueva York, pero es que aquí tenemos, nos sentamos en el paseo, nos sentamos en la laguna y la historia nos rodea. Es normal que no seamos absolutamente impermeables, ¿no? Pues llegamos al Domingo de Resurrección, que como te comentaba antes, para mí es uno de los momentos más importantes, es una explosión, es un renacer. A mí esa hermandad me gusta mucho, me gusta la imagen de Jesús, porque es como que resplandece, es una hermandad que trae luz, que trae ilusión, esperanza. Una hermandad también muy joven, con muchas dificultades, yo fui hermano mayor de ella, y con muchas dificultades, lógicamente, para salir adelante, como todas las hermandades. Pero sí es verdad que en su día, fíjate, el escultor es de Isla Cristina, Zamudio, y en un momento, claro, siempre acostumbrado a tallas de grandes imagineros de renombre, aquí en Ayamonte, si eran de aquí, pero que tenían proyección, León Ortega, sí, ayamontino, pero tiene una proyección nacional, incluso internacional. Un Pepe Vázquez, que es una persona respetada dentro de toda Andalucía, no solamente aquí en Ayamonte. Bueno, cuando teníamos, imagino, esa talla, que se acuda a uno de Isla Cristina, tú sabes, las rivalidades, ¿no? Pero un chaval que era joven y tal. Y en su momento pues hubo quien, de alguna manera, pues cuestionó esa decisión de la que tomó la hermandad en su día, por lo que en aquel momento regía su destino. Pero sin embargo a mí me parece acertada, a la larga se ha visto que es acertada, es una imagen muy realista y que realmente refleja, pues, de alguna manera idealizada, pero dentro de una imagen realista, la idealización de la resurrección, como debe ser, en plenitud de facultad, en plenitud de fuerza, en plenitud de energía. No es un ser desvalido que vuelve a la vida, no. Es un Jesús surge vigoroso. Exactamente, con potencia, con poderío, con vigor, y creo que de alguna manera ese es el mensaje que debe calar, y de alguna manera cala. Y por supuesto es una hermandad que es fundamental, y debe hacerse posible por todos los ayamontinos, colaboración de todos los ayamontinos, que siga siendo fundamental, porque no tiene ningún sentido una fe como la nuestra, que todo se acabe con que el propio Dios nuestro va y muere. O sea, eso para en la historia de la humanidad, otras religiones dirían, esta gente son tontos, ¿no? Todo tiene su sentido si realmente hay una resurrección, hay un mensaje detrás que da sentido a todo lo que viene anteriormente. Si no, no dejaría de ser pues una celebración maravillosamente macabra, y quedaría en eso, en celebrar la muerte de una persona, y además en la cruz, con una muerte tan terrible, ¿no?
Todo esto tiene su sentido gracias a un Domingo de Resurrección, a un Jesús resucitado, y evidentemente ese cierre del círculo que da sentido a los que tenemos esta fe o compartimos esta fe, pues para todos nosotros debe ser fundamental y debe ser la imagen central. Para mí lo es, desde luego, y por eso estuve y estoy estuve involucrado como Junta de Gobierno en su momento, con gente maravillosa, con muchísimas ganas y muchísimo entusiasmo, en unos momentos difíciles que conseguimos, bueno, hacer un trabajo que no estuvo mal. Y ahora, pues cada vez que puedo, pues también colaboro cada vez que puedo por ello. Y eso es una cosa que es algo que debe interesar todo el mundo, porque realmente cierra el círculo perfecto de la perfecta Semana Santa Llamontina, ¿no? Pues José María, la verdad que para mí ha sido un placer, pero no por peloteo, ¿sabes? No, bueno, es por peloteo, sino porque yo ya tenía ganas, Tú me quieres mucho, Marina. En los 2 años que llevo retransmitiendo la Semana Santa, he querido que pudieras estar conmigo en el plató, pero ha sido muy difícil porque te involucras, bueno, tanto con la Semana Santa. Es complicado. Que era muy complicado. Pero pues hemos buscado el momento adecuado ya para poder echar una charlita. Casi una obligación ya no poder eludir esto, ¿no? Pero vamos, encantado yo también de estar contigo y de verdad que me ha resultado un momento de lo más agradable. Pues muchísimas gracias. A vosotros. ¿Algún mensaje que quieras lanzar a la gente para que disfrute de la Semana Santa? Simplemente, la Semana Santa, evidentemente, es una festividad religiosa, pero una festividad religiosa que no se impone. Es una festividad religiosa que se siente, que se ve, que se puede disfrutar desde muchos ámbitos. Yo invito a, incluso de fuera de la fe, tiene unos elementos plásticos, unos elementos culturales, unos elementos históricos, unos elementos artísticos de un valor extraordinario para cualquiera que se quiera aproximar por cualquiera de esas calles y, por supuesto, religioso, ¿no? Yo invitaría, pues, a todos los que nos ven a que salgan a la calle, a que disfruten de la Semana Santa de Ayamonte, haciendo la suya de forma individual, lo que es un sentimiento de identidad colectivo de Ayamonte. Por supuesto, a los que están fuera de Ayamonte, que nos conozcan, porque a través de la Semana Santa pueden conocernos también a nosotros, a los ayamontinos, un poquito mejor, y desear sobre todo que el tiempo nos acompañe, crucemos los dedos y que esto sea posible, porque la Semana Santa, como te digo, para nosotros no es cualquier cosa. Pues muchas gracias. Y a todos ustedes, pues les espero esta Semana Santa en Ayamonte Interesa, tanto en Facebook como YouTube como Instagram. Espero que os hagáis seguidores. Además, vamos a estar en el Paseo de la Ribera, en tribuna. Vamos a intentar también retransmitir allí en directo, pero también vamos a grabar todo el paso por tribuna. Y vamos a estar en puntos emblemáticos, gracias a Fran Gamero, que va a colaborar con nosotros. Y él va a estar en la esquina de la Peña, va a estar en la salida, en la entrada de algunos templos, en algunos lugares bonitos. Así que os invito a que paséis la Semana Santa con Ayamonte Interesa, en colaboración con el Ayuntamiento de Ayamonte. Muchísimas gracias por habernos acompañado.